El último informe del Instituto Nacional de Estadística respecto al empleo en la región arrojó una tasa de desocupación de 7,1% en los meses de marzo, abril y mayo, 2 puntos más que el mismo periodo del año pasado. Mira, el empleo en la región, que corresponde al trimestre marzo, abril y mayo, ¿no es cierto?, del 2016, da cuenta de una tasa de desocupación del 7,1%, lo que es levemente superior al mismo periodo del año pasado en 0,2 puntos. O sea, el año pasado estábamos en 6,9, hoy día en 7,1 puntos. ¿Noticia positiva o negativa para que la gente pueda entender un poco también, explicar aquello? Mira, esta variación que es casi, que muy bajita, ¿no es cierto?, podría ser una buena señal porque estamos entrando al invierno, la tasa de desocupación se mantiene casi igual que el año pasado. Alejandro Enríquez, director del Instituto Nacional de Estadística en la región, señaló que el porcentaje de mujeres desempleadas duplica al de hombres, esto debido básicamente a factores culturales y económicos. Si bien cuando uno empieza a abrir la cifra y separa por hombres y mujeres, las mujeres son las que están bastante disparándose en la tasa de desocupación, los hombres están muy bajitos, como alrededor del 5%, pero las mujeres ya superaron el 10% en esta época del año. ¿A qué se podría deber eso? Factores económicos básicamente son los que influyen. Hay que mirar que agricultura es la que más creció en empleo y agricultura está compuesta por una masa laboral básicamente de hombres, ¿no es cierto? Y sin embargo, la que más cae es industria, donde también hay una componente importante de mujeres. Respecto a Temuco, la tasa de desocupación se encuentra en un 6,6%, una noticia positiva si la comparamos con el 8,6% registrado a la misma fecha el año pasado. Temuco tiene una tasa de desocupación del 6,6%, lo que quiere decir 2 puntos menos que el año pasado. O sea, Temuco tuvo una caída importante. El año pasado estábamos en 8,6% y hoy día en 6,6%. Cabe señalar que agricultura es el sector económico que más empleo ha generado en la región durante el último año.